Hoy es 26 de agosto del 2014 y dentro de exactamente 2 meses vamos a estar en un proceso eleccionario para elegir gobernantes. Pero también se nos va a proponer que votemos en un plebiscito que va a modificar la edad de imputabilidad de los jóvenes infractores mayores de 16 años para que sean tratados como si tuvieran más de 18 en caso de que cometan delitos gravísimos. Entonces, ¿qué hacemos? Las encuestas, según dicen, bueno, hay más o menos la mitad que está a favor de sí a la baja de edad de imputabilidad, de 18 a 16, y otro tanto, más o menos igual, dice no a la baja de imputabilidad, o sea que todo siga como estaba. Yo creo que en este momento, con estos números mitad y mitad, da para decir no sea la baja. El eslogan de este momento, así sacando una foto, es ese: no sea la baja. Entonces, yo vengo haciendo una cantidad de reflexiones mediante el video que nos permite la tecnología y YouTube y todo eso. Y que están todos en un. Si usted va a Twitter, va a encontrar un hashtag que se llama plebiscito.uy. Bueno, ahí están todos. Este va a estar también. Entonces yo lo que digo en esta ocasión, siempre trato de decir lo que no se dice, porque si no, llover sobre lo mojado. Lo que yo digo es esto. Vamos a imaginar un teatro. Un teatro en el cual está el escenario, la escenografía y la platea, todo el mundo participando de lo que pasa en la obra. Y detrás de eso está, detrás del escenario, otra cosa que no tiene casi nada que ver, aunque está vinculado. Quienes conocemos la parte trasera de un teatro sabemos que es muy diferente a la parte que se muestra. En este caso particular, esto que es una comparación que intenta ser explicativa, a ver si tengo suerte, es la siguiente. Nosotros hacemos una representación teatral en la cual una cantidad de ciudadanos en el escenario se portan mal y vienen otros con uniforme de policía y los ponen detrás de una reja y los dejan ahí guardados. Todos los demás miramos desde la platea, muy bien o muy mal, risas, lo que se da generalmente en el público espectador. Eso es delante, lo que se ve. Detrás de eso hay otra historia. La otra historia que está detrás consiste en lo que se llama el valor simbólico de la ley penal, que es decirnos a todos, cuidado ustedes, ¿eh? Miren que lo que pasa en el escenario, estos pobres desgraciados que nosotros los metemos en la cárcel y los castigamos y los tratamos mal, es para que ustedes se porten bien. No vayan a pensar que el mensaje es solamente sí, le pegamos a estos jovencitos de 16, 17 años, porque no, no, es para ustedes el mensaje, es ustedes que están ahí aplaudiendo y que pagaron la entrada, los impuestos, es para ustedes el mensaje. No, no sean tan ingenuos, muchachos. Esto es pedagógico. No vayan a pensar que el Código Penal y lo que estamos tratando de votar ahora es para 700, que son efectivamente 700 menores infractores, los que podrían estar de alguna manera afectados por esta modificación que vamos a hacer nosotros. No, 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 no. Cuando nosotros vayamos a votar sí a la baja, no a la baja, lo que sea, lo que en realidad estamos haciendo es modificando un poco el teatro que vamos a recibir como fuente pedagógica. Es lo que vamos a alterar, es el valor simbólico de la ley penal. Es qué mensaje disuasivo y ejemplarizante necesitamos recibir todos para seguir siendo una mayoría de gente que se porta bien y que el país siga siendo viable y podamos tener un colectivo con una convivencia más o menos aceptable, pero todos, no los 700 solamente. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahí, en el momento de sí o no, que no sé cómo va a ser, bueno, pero si vamos a bajar y yo necesito este mensaje, este es un dato interesante que generalmente no se menciona por ningún lado, yo no lo he visto al menos. Entonces,
Cuando nosotros decimos vamos a modificar la edad de imputabilidad, sí a la baja. Yo necesito como ciudadano, yo y los que tengo al lado, por supuesto, es para todos, ¿no? Los que estamos fuera de la cárcel, ¿verdad? O sea, el mensaje es para los que estamos afuera. Esos 700 muchachos, las cárceles que en este momento en Uruguay tienen más de 10.000 personas, son tristes actores que se sacrifican para darnos a nosotros ese mensaje ejemplarizante y disuasivo de nuestras malas intenciones. Entonces, concretamente, a la hora de votar en el plebiscito, nosotros entendemos que es razonable modificar el texto del teatro este para que recibamos un mensaje un poco más firme, a ver si nos portamos todos un poco mejor, todos un poco mejor, o no hace falta, o ya está bien así, con este nivel de pedagógico nos alcanza.